pues se da algunas unidades ahí para el municipio de Mazamitla. El municipio de Mazamitla le ofrecen un 37 entre civiles. Como punto de referencia, tiene sobre el poblado de la Estacada. La Estacada ahí en 18 Mazamitla, le agradezco. Prefiere en corroborar 90 por la M18, M18 así como la M08. La misma a la distancia refiere en 0590, ¿se escuchan las detonaciones? Bueno, la misma por precaución no arriban al 58 para control y conocimiento. Están tirando balazos, vámonos. ¿Vámonos? Ay, cabrón, ¿en serio? ¡Mal! ¡Luego dejas de grabar, carajo! En el piso. La tarde de este domingo se registraron varios enfrentamientos en el municipio de Mazamitla, en el estado de Jalisco, considerado pueblo mágico, el cual se encuentra cerca de la frontera con Michoacán. Los grupos en disputa además realizaron bloqueos carreteros con vehículos de carga en llamas. El presidente municipal Jorge Enrique Magaña Valencia publicó una alerta en redes sociales digitales alertando a la ciudadanía a resguardarse. Hago un atento llamado a la ciudadanía a permanecer en sus hogares y no exponerse en lugares públicos. Le pedimos a la población en estos momentos difíciles mantener la calma. Les estaré informando sobre la situación, publicó en su cuenta de Facebook. Al respecto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó que se trató de enfrentamientos entre integrantes de grupos criminales y que no se registró ninguna baja. Por su parte, la Secretaría de Seguridad de Jalisco confirmó a través de su cuenta en Twitter que se registró un enfrentamiento entre grupos criminales a la altura del poblado La Estocada, por lo que personal de los tres niveles de gobierno acudieron al lugar. El enfrentamiento se registró justo cuando es un día de gran afluencia de turistas en ese sitio. Algunos visitantes publicaron en redes sociales videos desde sus cabañas, en los cuales se escuchan las detonaciones de armas de grueso calibre. De acuerdo con medios locales, el enfrentamiento se suscitó por la disputa del cártel Jalisco Nueva Generación contra el grupo autodenominado Pájaros Sierra. Mazamitla se encuentra en la frontera de Jalisco con Michoacán, zona que se disputa el cártel Jalisco Nueva Generación con células criminales con las que previamente mantenían una alianza, la cual se fracturó después de la matanza en San José de Gracia, poblado que se encuentra a 7 kilómetros del pueblo mágico. La célula de Pájaros Sierra habría roto relaciones con el cártel Jalisco Nueva Generación después de que sicarios bajo las órdenes del Toro irrumpieron en el funeral de la madre del Pelón, lo cual resultó en la masacre de los hombres de la célula criminal rival. A mediados de marzo, el cártel de las cuatro letras declaró sus intenciones por exterminar de la zona a sus antiguos socios debido a los hechos ocurridos el pasado 27 de febrero en contra del Pelón, quien había sido exiliado al estado de Colima. Buenas tardes. Me dirijo a todos los ciudadanos de Chapala, Mazamitla, hasta San José de Gracia, Michoacán, y también al gobierno del estado, que no vayan a apoyar a Ernesto Mascorro Martínez, alias El Chaparro, y sus pistoleros, que hicieron esa masacre en San José de Gracia. No se les va a permitir que sigan haciendo eso, porque en mi cartel no es permitido, porque es una cobardía que les garantizo que los voy a acabar. Yo les di armas y no les temo, al contrario, les vamos a pelear yo y mi gente, con gusto, porque traen con qué defenderse, bola de corrientes. Dejen de quemar carros y salgan a pelear, a ver quién queda. Les garantizo que me la van a pelar, putos, porque aquí hay primero que nada gente capacitada, armas, huevos y dinero. Y les voy a demostrar que la unión hace la fuerza. Y los vamos a acabar. Y tú, Ernesto Mascorro Martínez, alias El Chaparro, ya sabes quién soy. Es por demás decirte. Mis respetos para todo el gobierno municipal, estatal y federal. Espero no ofenderlos con este video. Atentamente, CJNG.